y empieza la subasta a partir del millón de pesos. ¿Qué tal a todos, compañeros, amigos y seguidores? Hoy les voy a presumir la joya de la corona. Muy bien, como ya habrán observado, les voy a presentar hoy la bicicleta de mi papá. Sin nada más que decir, es una bicicleta Windsor profesional, modelo 1975, equipada con uno de los mejores equipos que hay en el mundo, un Campagnolo Record. Muy bien, me van a decir, bueno, ¿qué tiene de especial esta bicicleta? Bueno, esta bicicleta, este modelo de bicicleta fue rodada por Eddie Merckx. Si no saben quién es Eddie Merckx, les voy a decir. Edward Lois Joseph Merck, conocido como Eddie Merckx, es un ciclista belga retirado, considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos. Simplemente, no hay nada más que decir. Simplemente, este modelo, esta bicicleta, fue con la que rodó Eddie Merckx, seguramente, la Tour de France de 1975, o alguna carrera muy reconocida en este mundo, en este ámbito, en 1975. ¿Por qué? Porque esta bicicleta pareciera ser que salió como un especial o no sé, pero su firma está por todos lados. Bueno, pues tener una bicicleta como esta simplemente es como tener un Lamborghini de 1975. Es como tener un Ferrari de 1975. Es como tener la reliquia que quieran de lo que sea del año 1975. Además, la bicicleta está en perfecto estado y en condiciones. Simplemente no se ha desgastado, las piezas están intactas, sigue funcionando igual. Pero bueno, imagínense, este objeto tiene 44 años de estar. Casi está pegándole a los 50. Imagínense nada más. Es realmente un honor, es realmente una... ¿cómo les diré? Siento que no cualquier persona posee, me refiero a mi papá, una bicicleta de 1975, y además es una Prototi Speciali porque está equipado con Campagnolo, que bueno, es una de las empresas que equipa bicicletas más grande del mundo. Está Shimano, está Campagnolo y bueno, hay muchísimas más, pero bueno, esta es... Pues sin nada más que decir, solamente era para presumirles esta belleza Windsor 1975 con equipo Campagnolo Record, Prototi Speciali, Made in Italy. Creo que, según, si no mal recuerdo, mi papá me dijo que la armaron en Aceronex, una empresa de ciclismo, una armadora de bicicletas que había en aquel entonces. Si tienen la duda, sí, la bicicleta sí está a la venta. Me dice que la está evaluando en 1,000,000 de pesos. Si ustedes gustan comprar este objeto, está a la venta y empieza la subasta a partir del 1,000,000 de pesos. Si están interesados, pónganme en los comentarios y yo ya me pongo en contacto con ustedes. Nos vemos en la siguiente. ¡Fuimos!